Amadas hermanas, paz a vosotras. Me alegra mucho saludarlas en este sábado 10 de julio del 2021. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite para que a través de estas redes sociales nos estemos comunicando unas con otras. Tomo este tiempo para agradecer de una manera muy especial a todas nuestras escritoras que de manera comprometida y responsable nos han estado apoyando muchísimo en la redacción de las lecciones. Muchas gracias a todas las escritoras. También a ustedes, hermanas, muchas gracias por seguir las transmisiones. Deseamos que este espacio sea de crecimiento, de comunión, donde podamos, hermanas, reconocer primero la bondad y la misericordia de Dios para con nosotras, para con su pueblo, y también responder a esa bendición y a esa misericordia que Dios pone en nuestras vidas. Entonces, pues, desde luego que gracias a Dios por este tiempo que nos regala. Y para iniciar la lección de esta tarde, las invito, hermanas, para que hagamos oración. Así como están, las invito para que cierren sus ojos. Bendito Señor, muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque nunca, Señor, nos abandona. Muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de ser iglesia, de ser tu pueblo, Señor, de ser hijas tuyas. Gracias, Padre. Ayúdanos a que a través de la reflexión de la palabra, a través, Padre, de tu presencia en nuestras vidas, podamos seguir encontrando ese camino verdadero que tú has trazado para el ser humano. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo difícil nosotras nos llenemos de fe, de entusiasmo y podamos, Señor, seguir aprendiendo de ti y especialmente obedeciéndote. Ten misericordia de nuestras vidas, de nuestras familias. Ten misericordia de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, hermanas, nuevamente les doy la bienvenida a las hermanas que se acaban de conectar. Vamos a ver hoy una lección con un tema muy interesante, un tema de mucha actualidad que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación. Es un tema que se llama homosexualidad. Y la lección de esta tarde la escribió la hermana Evita Escamilla, a la que le mandamos un fraternal y afectuoso saludo de paz. Deseamos que el Señor siga bendiciendo su vida. Ella, por diversos motivos, algunos de ellos relacionados con su salud, no pudo apoyarnos haciendo el video, pero ella escribió esta lección. Gracias, hermana Evita. Dios le bendiga en todos los ministerios que realiza y el Señor fortalezca su salud. Bien, pues como lectura bíblica de esta lección llamada homosexualidad, está marcada en Marcos 2, del 1 al 12, y es una historia que más adelante vamos a revisar un poco. El propósito, hermanas, de esta lección es generar conciencia sobre la necesidad de permanecer en el amor fraternal. Fíjese, generar esa conciencia entre la hermandad para ver la necesidad de permanecer en ese amor fraternal al que el Señor Jesús nos ha llamado. Viviéndolo, fíjese, viviendo ese amor fraternal sin discriminar, con el fin de que nuestras iglesias, su iglesia, su comunidad de fe, sean espacios de encuentro con Jesús. Qué interesante, hermanas, que hagamos de nuestras iglesias esos espacios de acompañamiento y de encuentro con Jesús. Unos espacios sanadores, restauradores e incluyentes para las personas y las familias que enfrentan la homosexualidad. Se trata, hermanas, de aprender, de educarnos como iglesia con la palabra de Dios acerca de este tema de homosexualidad y cómo podemos acompañar a las personas que se consideran homosexuales. La homosexualidad, hermanas, es una realidad en nuestra sociedad. También es algo que vivimos como iglesia y que es necesario abordar. Es importante reflexionar sobre cuál sería una respuesta evangélica ante esta situación.
El tema, hermanas, es un tema complejo y muchas veces no hay respuestas sencillas a esta situación. En la Biblia, que es la palabra de Dios, es nuestra guía, es nuestra luz en el camino, es lo que el Señor quiere para nosotros. En la Biblia encontramos textos que se oponen a la práctica homosexual. Y tampoco, hermanas, hay ejemplos en la Biblia de uniones legalmente reconocidas con el mismo sexo. O sea, no hay parejas reconocidas en la Biblia oficialmente de una mujer con una mujer o un hombre con un hombre. En esta lección, hermanas, no se brindarán unos pasos o vamos a decir esto sí, esto no. Vamos a hacer más bien una reflexión sobre el tema que busca visibilizar a las personas que lo viven, comprendiendo sus historias, amando al ser humano detrás de cada historia, especialmente para acercarlo a Jesús. La reflexión adecuada sobre este tema, acorde a la palabra de Dios, nos ayudará a actuar de la mejor manera. Recordemos, hermanas, que en el principio Dios creó hombre, creó mujer con características propias, como seres humanos complementarios. La sexualidad es esencial a nuestra humanidad. La sexualidad es un regalo de Dios con fines establecidos, como por ejemplo disfrutar de la relación en pareja y también una forma maravillosa para lograr la procreación. Y esto está establecido en Génesis 1, del 27 al 28. El problema en el entendimiento de la sexualidad inicia desde la caída del ser humano. El pecado violentó la visión de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. El sexo, de ser una posesión honrosa en cada persona, muchas veces y en muchos casos, pasó a ser un Dios posesivo y egoísta que ha estado destruyendo muchas vidas y familias. Muchas personas, hermanas, viven conflictos sexuales, algunas por haber sufrido violación, otras que cargan la pena de un adulterio, otras más porque sufren adicción a la pornografía y muchas también porque están confundidas con su identidad sexual. En relación a nuestro tema que es la homosexualidad, veamos lo que dice la comunidad científica. Ellos han ubicado la sexualidad en el ámbito de la orientación sexual. La definen como la atracción emocional sexual hacia una persona del mismo sexo. También se refiere al sentido de identidad basado en esas atracciones, los comportamientos relacionados y la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones. Una persona con actitudes del sexo opuesto, vamos a decir un hombre con actitudes afeminadas, no necesariamente es un gay. Una persona sin actitudes del sexo opuesto, ella puede ser una persona homosexual. Entonces, hay personas que a lo largo de su vida no dan señal alguna de que son homosexuales. Hacen una vida en pareja, incluso tienen hijos. Sin embargo, en cierto momento de su vida, cambia su vida heterosexual por una vida homosexual. Y algunos de ellos, según las declaraciones, argumentan que en su vida se estuvieron reprimiendo y luchando contra esa situación, por lo que llega un momento en que se dan a conocer como personas homosexuales. ¿Los homosexuales nacen o se hacen? Desde la ciencia, los investigadores están divididos. Algunos estudios serios no han comprobado no han podido contestar definitivamente desde la ciencia esta pregunta. Y algunos opinan que intervienen factores que lo causan, pero no se han encontrado factores genéticos o biológicos
que la causen, pero tampoco se ha descartado. Sin embargo, los investigadores han encontrado que en ocasiones algunas situaciones del ambiente familiar pueden propiciar esto. Por ejemplo, si un niño, si una niña no tiene un referente adecuado de la relación varón-mujer que representan sus padres, no tienen ese referente en casa sobre lo que es ser un hombre, lo que es ser una mujer. Eso podría ser una causa, un factor. También cuando en el núcleo familiar, por alguna razón, no está la madre o no está el padre y que ellos, pues, les falte ese referente al niño o a la niña. También puede suceder, hermanas, que el padre o la madre tenga una actitud demasiado autoritaria en la familia y eso anula a uno u a otro. Y entonces eso también influye en la formación de la personalidad de ese niño o niña que están en crecimiento. Y en un gran número de casos se ha encontrado que algunas personas homosexuales sufrieron abuso sexual. No todas las personas manifiestan que sufrieron este abuso, pero solo se menciona aquí como uno de los factores que se presenta. ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia, hermanas, ya vimos lo que menciona en el principio la creación del hombre y de la mujer. Hay textos en el Antiguo Testamento que se oponen a esta práctica. También hay en el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos. Pero tenemos como iglesia una declaración conciliar respecto a este tema. Y dice, la homosexualidad no es aceptada por la Biblia. Sin embargo, los textos que la rechazan se refieren a una sexualidad activa y no pasiva. Dice también que reconocemos el matrimonio monogámico heterosexual, o sea, el de hombre-mujer, como el único instituido por Dios según las Escrituras. Menciona también, la única alternativa al matrimonio heterosexual, la única alternativa es la abstinencia. Sobre el papel de la iglesia, hay una declaración conciliar que dice, buscaremos hacer de nuestras comunidades un medio cristiano de amor, comprensión y apoyo para los homosexuales. Estamos en contra de la marginación. Estamos en contra de la agresión a las personas que se declaran homosexuales. Estos son algunos párrafos importantes de las declaraciones que tenemos como iglesia y de forma institucional. Reflexionemos, hermanas, en lo que dice Marcos 2, del 1 al 12. Jesús acompaña y sana, comprendiendo al ser humano de forma integral. Estando Jesús en Capernaum, entre la multitud, sucede una escena extraordinaria. Un paralítico irrumpe el discurso del maestro. Este hombre, ayudado por cuatro hombres, sus mejores amigos, al ver que no tenían la forma de entrar por las puertas, porque Jesús atraía multitudes y en esa casa estaba completamente lleno, entonces estos amigos con el hombre paralítico rompen el techo para encontrarse con el Señor. Ellos creían, ellos sabían que Jesús podía hacer el milagro que anhelaba su amigo. Si el paralítico va allí para encontrar la salud de su cuerpo, ¿por qué Jesús primero le perdona sus pecados? El Señor, hermanas, al ver este suceso, este acto que hacen los amigos que rompen el techo y lo bajan, se impresionó con la fe de los amigos. Se acercó al hombre que estaba postrado y le dijo, tus pecados
te son perdonados. Era evidente que lo que el hombre quería era caminar, la salud de su cuerpo, dejar esa postración. Sin embargo, Jesús va más allá, va a lo profundo del ser, a la verdadera necesidad. Él conocía su historia, sabía que había otras áreas de su vida que necesitaban ser restauradas. La postración era su necesidad más evidente, era lo que se veía. Sin embargo, este ser humano, este hombre, requería restauración en otros ámbitos de su vida. Cuando Jesús le perdona sus pecados, Jesús lo libera, sana sus heridas, hace de él, hermanas, una restauración integral. Lo sana en 4 ejes relacionales. Primero, emocional. Lo sana a él mismo con su propia identidad. El paralítico se veía como enfermo, como pecador. Esta visión de sí mismo le creó una distorsión de su imagen. Jesús, cuando se acerca, lo sana, modifica la imagen que tiene y lo hace sentirse y verse como un hombre, como un ser perdonado, emocional. El segundo, social. Sana su relación con el otro. En la época se vivía bajo un sistema religioso de pureza e impureza, por lo que la persona enferma era considerada pecadora y entonces se le marginaba. Con este milagro hecho en la vida de él, Jesús lo inserta en una comunidad, sana su relación con el otro. Entonces lo restaura emocional, social, también de forma espiritual, con Dios. La enfermedad en aquella época era considerada un pecado. A las personas les generaba culpa, se sentían olvidadas de Dios y por consecuencia, lejos de él. El milagro de Jesús restauró la relación del hombre con Dios. El paralítico sintió su amor y pudo acercarse a Dios nuevamente gracias a ese milagro de Jesús. Finalmente también el hombre recibe esa restauración física y Jesús le dice, levántate y anda. Jesús sana el cuerpo de aquel hombre. Jesús, hermanas, hace el milagro completo. Lo restaura de manera emocional, de manera social, en su comunión con Dios. Y esa restauración física que él estaba buscando, también la logra. Hace el milagro completo. Jesús sana toda la historia de este hombre. Así como él se acerca hasta Jesús y recibió todo lo que necesitaba, porque Jesús, hermanas, no hace diferencia de pecados. Es decir, Jesús no cataloga unos pecados mayores y otros menores. Todos lo son. Jesús en su amor regala su perdón y con él la sanidad en todos los ámbitos de su vida. Las personas con homosexualidad habitualmente tienen historias de mucho dolor. Por lo tanto, heridas que sanar. No se trata solo de su condición homosexual. Existen de fondo dolores que muchas veces desconocemos. Jesús, hermanas, como cualquier otra persona, no los rechaza. Él desea perdonarlos, sanarlos, restaurarlos. Él lo sigue haciendo a través de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Por eso, como iglesia, hermanas, tenemos el compromiso de compartir el amor de Dios a las personas homosexuales. No desde una posición de superioridad, no mirándolos por abajo del hombro, no considerándolos inferiores, sino todos considerándonos necesitados de la gracia de Dios. Ellos, ellas, ustedes, yo, todos necesitamos de la gracia de Dios en todo tiempo. La homosexualidad, hermanas, no es el pecado imperdonable. Es algo que Dios puede acompañar y restaurar. Nosotras también, hermanas, como mujeres creyentes, tenemos el derecho de expresar nuestras creencias bíblicas, pero en un ambiente de respeto mutuo.
Y aunque nuestras opiniones no sean compartidas y aceptadas por las demás personas, debemos aprender a aceptar a las personas y a través de una súplica genuina a Dios y de un amor sincero hacia las personas y también con un acompañamiento desinteresado, pedir a Dios que vaya transformando los corazones para su gloria. Si una persona homosexual se acerca a pedir consejería, no se escandalice, tampoco se sienta superior, ore con ella, ore por ella, trate de imprimir en su corazón el amor de Dios y cómo su presencia puede dar paz a una vida complicada. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Si usted, que me está escuchando, está luchando con esta situación, recuerde que Dios le ama. Fortalezca y alimente su relación con Dios. Rodéese de creyentes que le den contención. Busque ayuda pastoral o con un profesional cristiano. Siga un proceso de sanación. Pudiera ser una confusión ocasionada por algunas heridas. Si usted está luchando con esta situación, recuerde, Dios tiene un lugar muy especial para usted. Permanezca en el proceso de sanación, porque si lo abandona, difícilmente funcionará. Otro desafío, ¿qué hacer si detecta esta situación en su familia o en la iglesia? No evadirla, no ignorarla. Hay que asumirla buscando acciones, respondiendo como Cristo lo haría. Si usted detecta esta situación, compártalo con el pastor o con un líder maduro de confianza y juntos busquen formas de apoyar. Trate el asunto con discreción, con ética. Evitemos burlas, comentarios ofensivos, demostraciones de odio. Evitemos todo eso, hermanos. Tratemos a las personas sin rechazarlas, sin condenarlas. Tratemos de amar y de ayudar. Y busquemos también un apoyo pastoral y terapéutico. Y mantenernos durante este proceso en el apoyo pastoral y terapéutico. ¿Cómo responder a esta realidad desde la iglesia? ¿Cómo hacerlo, hermanas? Hay que contrarrestar la homofobia. Estamos en contra de la marginación o la agresión a las personas que sufren la homosexualidad. Promovamos la información y la formación a la iglesia, hermanas, para eliminar estos prejuicios infundados acerca de este tema. Que nuestras iglesias sean un medio cristiano de amor, comprensión y apoyo para quienes viven esta situación. Evitemos rumores. Evitemos suspicacias, evitemos juicios. También, hermanas, es muy conveniente no hacer bromas. Ya suficiente tienen los que sufren con esto. Lo viven en la escuela y en otros lugares, el rechazo. Permitamos que en la iglesia encuentren un entorno de amor, de fraternidad, no de burla y rechazo, y acompañar fraternalmente a la familia. Es bien importante todo esto. El tema no se agota, hermanas. El amor de Dios nos debe llevar cada día más a encontrar dentro de la palabra y dentro del amor de Dios
mejores soluciones para esto. Para concluir, podemos decir que el centro del ministerio de Jesús fueron las personas. El centro de nuestro quehacer como iglesia deben ser las personas. Hay que amarlas, hay que encontrarnos con ellas y hay que buscar su restauración. Hagamos esta tarea de Jesús. Seamos sus manos, su boca, sus pies en este tiempo complicado. Dios nos ayude, queridas hermanas. Paz a vosotras.